venga. ¡Ey, tranquilo! ¿Qué pasa? ¿Soy yo? ¡Ay! Esos bosquines. Me afanaron todo. ¿Y vos qué hacés en la calle a esta hora, por favor? No. O sea, salí... Estaba escapando, ¿no? Bueno, sí, me estaba escapando. Pero déjame ir, por favor, que te arrepientes, ¿no? Dime una cosa, vos sabés que la calle es mucho más peligrosa, lo sabés muy bien. Ey, Petardín, no te equivoques, ¿eh? Esta locura se solía con mucho peor. Vení para acá. Además, ¿cuál es el problema? Nosotros te vamos a ir a visitar. ¿Quién te hace las milanesas más ricas? ¿Eh? ¿Quién? Vos. Bueno, entonces vas a venir todos los fines de semana a comer milanesas. O todos los días que vos quieras. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Eh? No es tan terrible. ¿Eh? Terrible va a ser cuando mis papás se den cuenta que no soy Juancito el Verdecito. A ver, Juancito el Petardito por ahí los conquista con su buena onda, con su energía, con su cara de pícaro. Mirá esa cara. Mirá. ¿Eh? Vamos, no te adelantes a los hechos. Primero se enfrentalos y después ves qué es lo que pasa, ¿sí? Además, si vos te escapás, escúchame una cosa, Lili se va a sentir mucho peor de lo que está, porque ya demasiado mal se siente. Se siente culpable por todo lo que pasó. Bueno, pero ella lo hizo de capa, que no más. Perdón, ¿los capos no éramos nosotros y ella es una rosa? Pero es la más capa de las rosas. ¿Volvemos, amigo? Vamos, nunca estás solo, siempre habrá un amigo estando a mi lado, no serás vencido y juntos haciendo un nuevo mundo. Al sol. Julepe, hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Me alegro. Va a ser duro esto de separarnos de Petardo, ¿no? Acá dentro todo es duro. Voy a lavarme la cara. Bueno. Llegó el día, ¿no? ¿Estás arrepentido de no haberte escapado? No, Kelly tenía razón. Está mucho más brava la calle de lo que yo pensaba. Me la voy a tener que bancar. Hasta que los ricachones se den cuenta de que yo no soy ese nada. Que te confundan con alguien es lo peor que te puede pasar. Primero te hacen ilusionar. Y después te dan un palo en la cabeza. Dice este nabo. Con permiso. ¡Mira el perro cuatro patas! ¡La colita le falta más! ¡Afuera todo el mundo! ¡Se acabó el desayuno! ¡Pero todavía no bendije las galletitas! ¡Lo haces afuera, querida, que estás más cerca del cielo! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Ale! 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 ¡Fuera! ¡Fuera los hobbits! ¡Vamos! ¡Dejá de saltar el renguito vos! ¡Camina bien! ¡Vamos! 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 ¡Ponete un zapato con taco! ¡Vamos! ¡Vamos! No hay caso, Pierre. El escarabajo no está acá. ¿Y si dinamitamos el hogar? Busquemos en otro lado a Mathieu. Juro que no puede ser, viejo. Lili siempre lo mismo.
arma de pelote, después yo la tengo que ayudar a arreglarlo. No puede ser. Esta vez que se haga cargo de lo que hizo, viejo. Yo me cansé de su locura. Sí, no, perdóname que me ponga así, no, tal. No, está bien, se te pasó rápido igual el enamoramiento con esa chica, ¿no? Ojalá, Mateo. Te juro que ayer me partió el alma verla llorar. Tenía ganas de abrazarla, me tuve que contener, ¿viste? Abrazarla y comerme la beso, pero me parte el alma. Retracto entonces. No se te pasó nada el enamoramiento. Es muy fuerte lo que me pasa con esta mujer, ¿viste? Lo que sí, yo no estoy dispuesto a arruinarme la vida por una mujer, ¿viste? Mucho menos ahora que apareció otra mujer. Sí, que apareció Connie. ¿Tú cómo? ¿Quién Connie. Es Connie? No sé quién es. ¿Quién es Connie? Connie es la más linda del pueblo, ¿no sabes lo que era? Sí, una exnovia del pueblo. Bueno. Entonces, ¿dónde hubo fuego, cenizas quedan? Una chispita. Húmeda. No pasa nada. La verdad no pasa nada. Con Connie no pasa nada. Bueno, pero relájate. Quizás te ayuda a olvidarte de las locuras de Lili. No sabes lo que es Connie. Mucho más complicada que Lili. Yo no sé, mi karma son las mujeres complicadas. ¿No serás vos el complicado? Escuché, ¿y por qué no salimos los cuatro? ¿Qué? ¿Con Magalí? No, claro. Prepará, que Magalí no lo va a tomar a bien que... ¿Que salgamos los cuatro? Sí, que... no sé, me parece que sí, que no... Digo, si no voy con la prima... Pero no tiene nada que ver, digo, Magalí está más allá de todo eso. ¿Seguro? Y sí, además, podemos montar como una especie de obra de teatro, podemos hacernos los que... ¡Ah, Kili, cómo estás! Un encuentro casual. ¿Cuál? Eso sí, vayamos a un lugar donde se baile. Porque yo necesito despuntar el vicio, hijo. Hola, ¿qué tal? Lili, ¿no? Sí, Lili era. Connie Latina se escribe tu nombre, ¿verdad? ¿Está Luca? No está. Y tampoco avisó que le venía, así que le digo que viniste. No, pero yo lo espero. Hola, chiquititas, ¿cómo están? Ah, que no saben que les traje las fotos del cumple. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Lástima que sean las últimas con Juan Petardo. Bueno, pero por lo menos les queda ese recuerdo. Mira, Lili, acá está vos. A ver qué... Ay, salió medio cortado. Bueno, como fotógrafa te darás cuenta que muy buena no soy. ¡No, sos un desastre! Igualmente me imagino que debes tener otras cualidades. No lo esperás, ¿no? Sí, lo voy a esperar. ¿Por casualidad, chicas, tienen compu ustedes? ¿Computadora o ancha? Buenísimo, entonces voy a aprovechar y me voy a ocupar por internet. No. Mirando las fotos. Cuando termino, y a la foto con un cartel que diga, esta es Lili, ¿sí? Vamos. Sos muy graciosa vos. Ay, soy tan graciosa. Y eso que estoy desconectada, ¿no sabes? Cuando me conecto, se te caen los dientes de la risa. ¿Podemos hablar? ¿De qué? ¿De Petardo? No. De vos y de mí. No hay nada que hablar, Agus. Está re claro. Soy el rey de los nabos. Pero no, Julepe, no es así. Fue todo un malentendido horrible. Mírame, por favor. Yo no quise lastimarte. Pasa que... No te preocupes, Agus. Me doy cuenta de que no pasó nada y seguimos siendo los mismos amigos siempre. En serio, listo. Todo bien. Todo mal, Jule. No vamos a poder seguir siendo amigos. Vos vas a sufrir si estamos juntos. Y eso yo no me lo perdonaría. Yo también te extraño mucho. Disculpame, no quise asustarte, Connie, perdón. Perdóname vos que me asusté. Lo que pasa es que, bueno, no te escuché entrar. Estaba chateando con mis papás. Ah. Súper concentrada. ¿Con quién chateabas? Con mis papás. Ah, déjame saludarlos, que hace mucho que... Digo, mejor no saludarlos, porque, bueno, no te ofendas con lo que pasó. ¿Para qué hablar del pasado, no? Ellos como que no te perdonaron. No, sí, está bien. Los entiendo, no te preocupes. Pero bueno, ¿sabes que cuando venía para acá estaba pensando en vos? ¿Ah, sí? Sí. ¿Bien o mal se puede saber? Bien, por supuesto. Mejor. Quería invitarte a cenar. Dale. Me gustaría conocer la famosa noche porteña. Ojo, te advierto una cosa. No es como la de los Chañares, ¿eh? A esa no hay con qué darle. Me imagino, seguro. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer en este pueblito, ¿eh? Dale. ¿Vamos? Dale, vamos. Que esta ventana te ayuda a estar menos triste. Y cuando se te cae el mundo encima, Petardo, mi mejor
eso sin él. Insoportable, voy a extrañar. Aunque me lleven hasta el fin del mundo, yo no me voy a olvidar de esto. Y van a estar todos en mi corazón. Pedazo de nada. Mi amor, si hubiera una manera cuerda y sensata de que te quedaras. Te pido perdón de nuevo, yo nunca quise. No tengo nada que perdonarte. Al contrario. ¿Viste lo que era esto antes de que vos llegaras? Mira. Y esto te lo digo en serio. Nunca te lo vamos a terminar de agradecer, de verdad, Lili. Yo tampoco. Ni todo lo que me dan día tras día. ¿Dónde estás, maldito escarabajo, que no te puedo encontrar? Julita, si seguimos así, vamos a tener que seguir viviendo de los huérfanos. ¡El escarabajo! ¿Dónde? ¡Acá! ¿Dónde? ¡Acá! ¡El Rengo! ¡Lo tenemos! ¡Vamos! No, 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 no. Ahora no, ahora no, Mateo. Ahora no, que es la despedida lacrimógena. Cuando despachamos al ñomo, agarramos al Rengo. Quiero decir un montón de cosas. Pero no tengo el bocho de enano y el verso de Fercho para darles. Así que les voy a decir una cosa. Los quiero mucho. Los quiero de verdad. Viejito, cómo te quiero. ¿Petardín? Estoy muy orgulloso de vos, ¿eh? Sos un verdadero capo. Cuidado con las rosas. ¿Sabes qué, brujita? En el fondo son muy copadas. Pero muy en el fondo. ¡Ay! Pobrecito, es la emoción, es la emoción. Se duerme, le baja el azúcar. ¡El Rengo! ¡El Rengo! Bueno, es la hora, chicos. ¡Vos, Manu! ¡Vení para acá! ¡Vos te quedás conmigo! ¡Soy enano! ¡Sí, ya sé que sos enano, Manu! ¡Vamos, vení conmigo! ¡Ay, va!
Vamos, Juan, cambia esa cara. Hoy es un gran día. Hoy comienza tu nueva vida, mi amor. Saluda a los chicos que ya nos vamos. Ya me despedí. Vamos. Gracias por todo, ¿eh? Hasta luego. Quédese tranquila que lo vamos a cuidar muy bien, ¿eh? No, pero si estamos tranquilísimos, vayan tranquilos ustedes. Chao. Bueno, a ver esas caruchas. ¿Por qué no las cambiamos? A Juan Petardo le hubiera encantado vernos de otra manera, vernos contentos. Ya está, ¿hacemos bombas explotadas? Hija, Lili, ninguna bomba. Ni vos te lo crees. ¡Suerte, suerte! ¡Sí, suerte! ¡Me vas a traer vos, ñomo! Mi ex combi. Dios de Mon, no servís ni para retener a un chico rengo. Caballero, muchas gracias, ¿eh? Muy amable. La llave, gracias. La linda, ¿eh? Mirá los chicos cómo están, pobrecitos. Están tan deprimidos que ni la combi les cambia el humor. Ay, te juro, Kili, que no los puedo ver así. Algo tengo que inventarme. ¿Cómo fue que te perdí, amor mío? ¿Usted sabe manejar, Lucas? Sí, claro, sí. Así que aparte de manejar la Mini Pimer, también maneja vehículos. Igualmente vamos a necesitar otro conductor. ¿La señorita Lili sabrá manejar? No creo, señor. Enséñele hoy, entonces. Bien, yo voy a buscar eso y vamos, ¿sí? Una de estas tardes me va a tener que dar unas clases de manejo a mí también. Hace tanto tiempo que no practico con alguien que sepa. ¿Sabes manejar, no? ¿Es una pregunta o una afirmación afirmada? No, te digo porque no te imagino al volante. Además, el demonio mayor me pidió que te enseñe y no sé. Bueno, enséñame. Agarré el palo de amasar el hacha para pisar milanesas y enséñame. Si te animás. ¿Qué pasa? ¿Ya te olvidaste el código? Vos te olvidaste que no estamos en la calle, ni en peligro, ni nada. ¿A dónde vas? A la heladería. ¿Puedo? ¿No querés tomar algo? ¿Comer algo, querido? ¿Una masita, un chupetín? ¿No querés que te haga unos masajitos en la piernita enferma? ¡Basta! ¡Déjenme tranquilo! ¡Me quiero ir! ¡Qué carácter, chiquitín! Solamente queremos hacerte una preguntita. ¿Dónde pusiste ese escarabajito tan lindo que tenés? Yo no tengo ningún escarabajito. ¡Mira, gusano infecto! No nos mientas. Te lo vi puesto en la foto. ¡Habla o te emparejo las piernitas con un cúter! Se me perdió. ¿Cómo que se te perdió? ¿Dónde? Creo que en la sala. ¿Cómo que en la sala? No puede ser en la sala porque la revisamos toda. Pero Teresita estuvo limpiando y a lo mejor lo... ¡Teresita! Pero, Pauli, tendrías que estar contenta que se ganaron una combi en el festival. Sí, lo que pasa es que hoy adoptaron un chico y lo vamos a extrañar mucho. Lo que son las cosas, ¿no? Digo, vos que tenés papá, tenés que vivir en un orfanato. Igual, yo estoy muy bien en el hogar y me gusta estar ahí. No, sí, no, claro, por supuesto, mi amor. ¿Vos tenés algún teléfono donde yo pueda llamarte? Pensé que nunca me lo ibas a pedir. ¿No hay un besito de despedida para tu papá? ¿Cómo?
digo que tiraste la basura. ¡Basura! ¡Ay, don Pedro, disculpe! Ay, otra vez, dígamelo de vuelta si no le tiro ni la cáscara de banana, don Pedro. No me zamaré mal que tengo la estantería que se me cae. ¡Oh! ¡Bruta, animal, chupacabra! ¡Te voy a cocinar con alfalfa! ¡Soltala, tía, soltala! ¡A ver si todavía hay que pagarle por rubia alta, laboriosa y colta! ¡Vamos, a la basura! ¡Hay que buscar la basura ya! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Ay, ay, San Esguince! ¡Haga que don Perro no le contagie la rabia! ¡A mi lince! Yo me voy a buscar un detalle para embellecer más aún nuestra combi. Permisópolis, permisópolis. Al final, tanta despedida, tanto llanto. Pero se olvidaron rápido de petardón, ¿eh? ¿Vos haces un curso para ser bicho o te sale naturalmente? Naturalmente. Como vos, la estupidez, ¿no? ¿Por qué no te quedaste a lavar la combi con nosotros? Porque no tenía ganas. No te pongas mal, ¿eh? No, es que no puedo más. Intento acercarme y me trata cada vez peor. Bueno, si quieres yo hablo con ella. Te va a sacar volando, pero gracias por lo que haces por mí. Bueno, 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 bueno. Ahora sí, permisópolis, permisópolis, permisópolis. Ahí está. Un toque de perfume y nuestra combi queda como recién salida de la peluquería. Bueno, estoy listo para la primer clase de manejo. ¡Epa! ¡Qué pan! Mirá que me vas a tener que enseñar a manejar igual porque son órdenes del señor de Mongo. Así que, perrito, tragate este huesito y sin gruñir. ¡Ay, teneme! Magalí, ¿sos vos? ¡Grandioso! Mateo, ¿cómo estás? Justo estaba pensando en vos. ¿En serio? ¿Que me extrañabas? No. No, no empieces con eso. Estaba pensando que nos tendríamos que juntar otra vez por el tema del informe, ¿no? Bueno, pero yo te llamo por otro tipo de reunión. ¿No querés que comamos juntos esta noche? Encantadísima. Además, necesito relajarme porque presiento que hoy voy a tener una tarde bastante accidentada. Perfecto. Entonces te paso a buscar por tu casa. Bueno, te mando un beso, Magalí. Chao. Perdón, me estaba escuchando así. ¿Vas a salir con Magalí? Sí, vamos a comer juntos. Muy bien. Ah, una comida de trabajo. Digo, porque están trabajando tanto y hasta tan tarde últimamente. No, pero ¿qué pasa, mi amor? Son grandes, dejalo que haga lo que ellos quieran, está perfecto. Sí, yo me... A propósito, sí. ¿Usted sabe si Magalí tiene el pasaporte el día? Ah, no, supongo que sí, no. ¿Por qué le preguntas? Por saber. Nada. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. No, pienso, ¿no? Si alguien pregunta por el pasaporte al día de alguien, se supone que quieren hacer un viaje juntos, ¿no? Te parece genial eso. Sí, sí. Ah, hablando de eso, me tengo que ir para Río Negro un par de horas esta misma noche. Ah, lástima que Mateo arregló con Magalí si no le hubiese pedido que te acompañe un rato, ¿no? No hace falta, mi amor, si igual no te vas a ir una semana, ¿no? No, claro que no. Bueno, entendiste todo, ¿no? Sí, sí, sí. Bien. Lo tengo todo memorizado. Embriague, acelerador, freno, espejito retoca rouge, reproductor de CD. Así que lo único que tengo que hacer es apretar el embriague, retocarme los cuchuflos en el espejo, poner música copadita y meter los cambios. Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima. Son cuatro, Lili. Cuatro cambios, hasta cuarta, ¿no? Ay, es una carreta. ¿En esto me pensás enseñar? No, no me pongas esa cara de voy a tener un accidente de trabajo porque si no yo no voy a poder. Bueno, Lili, ¿sabes qué? Ya está, arranca y que sea lo que Dios quiera que pase. ¿Molestaría que arranquemos de una buena vez, por favor? No, 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 esta vez te va a salir. Palabra de honor. He's a demon and he's gonna be chasing after someone. ¿Qué dije? Bueno, no, 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 no me mires a mí, no, no me mires a mí. No, vamos, no, entonces, bueno, ¿qué tienes miedo? ¿Que te agarre el limón? No, no, por favor, mira para adelante, Lili, mira para adelante. Bueno, culpa tuya. No soltás el volante, vamos, cuidado que va.
Tiene tantos reflejos como yo, ¿o no? Creo que voy a... Sí, como lo llamo, muchísimas gracias. Bueno, mi amor, me llevo el remis, me voy para el aeropuerto. Vamos, ¿te acompaño? No, no, está bien, ¿no? ¿Por qué vas a venir? ¿Sabes qué? Estaba pensando, güey. ¿Por qué no nos tomamos un cafecito juntos antes, eh? Vale. Bueno, busco. Okay. ¿Cortado? ¿Cómo, perdón? ¿Cortado? Ah, no, 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 solito, no, solo. Y vas a terminar revolviendo la basura, Julita. Bueno, ¿para qué hurgar en el pasado, Julie? Si la profecía de tu padre ya se cumplió. Mira, qué derrochón este Kili, qué derrochón. Con las vitaminas que tienen estas cáscaras, bien podría haber hecho una tortillita para los huérfanos. ¡No aguanto más esta pestilencia! Un esfuercito más, Amateur. Un esfuercito más, pensás, como el parto. Primero duele, pero después te olvidás. Tus hijos siguen siendo un dolor de parto. ¡Pensá en nuestra fortuna, Julie! ¡Acá no hay nada! ¡Adiós, fortuna! ¿Estás viendo lo mismo que yo? ¡El escarabajo! A tu hogar, Juancito. ¿Te gusta? ¿Qué grande que es? Espera, mi amor, sácate los zapatos. ¿Qué? Si me toca andar en pata, no. Qué simpático cuando se hace el rellito como los amigos. No, mi amor, nosotros acá usamos calzado de interiores para no traer las bacterias de la calle a la casa. Teníamos tanta fe en tu adopción que mami les hizo bordar tu nombre, ¿viste? ¡Ay, pónetelas, dale! ¡No! ¡Miguel! Se aplastan los almohadones. No, 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 mi amor. Mejor en ese sillón que tiene la... Es más duro, es mejor para tu postura, ¿sabes? Ponete cómodo, que con mamá nos vamos a cambiar de ropa. ¿Elegiste lo que vas a comer o no? No, sabés que voy a elegir cuando entienda qué es lo que dice, porque... Bueno, si vos me permitís, yo puedo elegir para los dos, si querés. ¿Sí? ¿Sí? Dale. No. ¿Escuchás?
Sí. ¿Escuchás este tema? Por Dios, no nos pueden poner este tema. Te juro que yo con el DJ no hablé, ¿eh? Yo no me puse de acuerdo. ¿Vamos a bailar? Me encantaría, pero viste que yo para bailar soy como medio... Pero Connie, yo te enseño. Déjame que te enseñe. Perdona. No. No, en serio. Me encantaría que bailemos. ¿Sí? ¿Sí? Que me enseñes. Bueno, vamos. ¿Qué pasa? ¿Te arrepentiste? No, pasa que este tema es lento y bueno, se baila... Lucas, no tengas miedo. Yo cambié. No soy la misma. Además, es un baile y... no pasa nada. I don't care who knows it. Cause there's nothing wrong. Te amo, corazón. Perdóname. ¿Estás bien? Sí. Yo justo venía por lo mismo. Parece que somos dos los desvelados. Sí. ¿Pudiste hablar con Paula? No, todavía no, pero quédate tranquilo que te lo prometí, voy a cumplir. Ya sé que sos así. Agus, gracias por todo lo que haces por mí. No hay nada que agradecer. ¿No te molesta si te pido otra cosa? No, decime. Mira, Agus, hay una chica que me gusta. Y no sé cómo acercarme. ¿Y quién es esa chica? Sos vos, Agus. Te juro que me encantas. Por favor, no trates de alejarte de mí. Por favor. Me pasan cosas que no comprendo. Estás en todo lo que yo pienso.